Estamos a esta hora con la presencia del señor gobernador de la provincia de Esmeraldas, acá en el Valle de Majua, en la parroquia Magia, en donde, observan ustedes, están varias personas que han llegado, varios comuneros que han llegado justamente hasta este lugar para poder brindar información de parte de... el señor gobernador pues ha llegado hasta este sitio para poder justamente dialogar con estas personas pues y llegar a soluciones que necesiten, que sean en pop de la ciudadanía. De la ciudadanía. En todo caso, pues vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos ya entrevistar con usted. Señor gobernador, buenos días. Estamos en territorio con usted. Eso es muy importante, que nuestra gente conozca, que nuestros ciudadanos pues estén pendientes de todo lo que sucede. Y hoy acá en Majua, no era la excepción, el fin de semana en Quirindé y ahora en Majua. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Aquí Majua, coordinando con la población, coordinando con las diferentes autoridades, con la finalidad de mejorar temas de seguridad, mejorar temas de salud, mejorar temas de educación, mejorar temas de viabilidad. Hemos coordinado ya con la reunión, nos hemos reunido aproximadamente una hora y ahorita avanzamos al territorio a seguir realizando actividades netamente que tienen que ver con temas de la provincia en general. Bueno, está con la visita del subsecretario de Transporte y Obras Públicas. Sí, ¿no? Me reúno en este momento, tengo una reunión en la Junta Parroquial de Cube y vamos a trabajar para la vía. Vamos a trabajar hasta finales del año máximo, tenemos que tener preparada toda la vía Esmeraldas-Quirindé. Bueno, Dios permita que para este fin de año pues Esmeraldas se reactive y se está reactivando, no, la seguridad. Esmeraldas es la quinta provincia más segura del Ecuador y vamos por más. Listo, gracias señor gobernador. Gracias a la presencia del señor gobernador de la provincia de Esmeraldas, que se encontraba acá en Majua. Bienvenido, hasta pronto.